llevamos trabajando 5 meses, pero a partir de mañana es que realmente todo lo que hemos hecho se va a hacer realidad. Y pues gracias, gracias por todo, porque de verdad esto ha sido nuestro esfuerzo. Siempre podemos ser mejores en cualquier cosa que hagamos. La persona que piensa que es perfecta se estancó, porque siempre podemos ser mejores. Pues bienvenidos todos al Congreso Trade Exos, Rompiendo Paradigmas. Este tema lo elegimos combinando el tema del 2019, que fue emprendimiento, tema del 2018, que fue tecnología, y realmente pues combinamos estos dos temas y surge el tema de organizaciones exponenciales, que realmente pues es un tema que viene en tendencia para el mundo de los negocios. Es evidente que una trayectoria laboral exitosa no se consigue en un solo día, sino que esto es fruto de la inteligencia emocional y la capacidad personal que tiene cada persona. Tu destino lo escribes tú mismo con cada decisión que tomas. Aprovechen estos 2 días y deseo de todo corazón que este congreso sea todo un éxito. De todo corazón, espero que te permitas a ti mismo romper esos paradigmas que hay dentro de ti y que después de estos 2 días llenos de experiencias y de aprendizaje, puedas tener una idea de la respuesta a estas preguntas y que después de esto trasciendas de la manera más alocada y disruptiva posible. Bueno, primero quiero felicitarlos porque la conferencia ha sido muy buena, realmente la organización ha estado espectacular. Y yo creo que la práctica que ellos adquirieron en estos 3 o 4 meses les va a servir muchísimo a nivel profesional. Y lo que ellos tienen que hacer es replicar esto y cada vez hacerlo mejor y mejor y mejor, para que este evento termine siendo un evento que la gente quiera venir y se haga cada vez más famoso. Y eso lo pueden hacer ellos, ellos tienen toda la voluntad y tienen todo el dinamismo de poderlo. Experiencias son actividades que no aprendes o que no te enseñan en la escuela todos los días, entonces a mí me gustó muchísimo porque, bueno, desempeñarte para hablar con todas las personas, para invitarlas, con muchísimas, entonces es algo que pues, me gusta mucho. Muchas gracias por haberme invitado al IEST aquí en Tampico. Recuerden que los negocios pues son eso, no son negocios, no importa si se caen, levántense, vuélvanlo a intentar. Que pues vida solamente hay una, así que disfrútenla. A mí me gustaría que las personas que asistieron hoy se lleven muchas preguntas a su casa. A partir de ahí la gente puede decir, esto es lo que yo quiero cambiar, esto es lo que yo creo que va a cambiar y yo lo haría así. Y eso yo creo que es lo más importante. Regresar a casa pues siempre es regresar a ese lugar en donde te sientes protegido, donde te sientes con familia, y así es como me siento el día de hoy de regresar a las instalaciones del IEST. Ahora venir del otro lado y ver a las nuevas generaciones, ver a los alumnos emocionados. Chavos, el tiempo se pasa tan rápido, de verdad hay que aprovecharlo. Este es el mejor momento para crear sus objetivos y se vale cambiarlos también, porque la vida, las experiencias, las circunstancias te van haciendo cambiar tus objetivos. Y las cosas que se propongan, manténganlas. El objetivo de este tipo de congresos es que los chicos se lleven una aportación de valor mucho más vivencial, no solo teórica, sino que ellos puedan de alguna manera
pueden hacer grandes cosas, que se reten, que se comprometan. Solamente es cuestión de que ellos se enfoquen y lo van a hacer. Bueno, bastante interesante. Creo que las conferencias han sido bastante... Bueno, me han ayudado bastante a pensar sobre el futuro y sobre las empresas que tal vez podría iniciar o no sé, a la cual fusionarme con otra, no sé. Pues tips así que nos dan para el futuro. Pues yo estudio negocios internacionales, entonces para después que termine la carrera sí me va a servir mucho todo de cómo es la vida después de que salgamos. Yo no estaba convencida de iniciar mi propio negocio, pero con estas ideas de que están creciendo exponencialmente, pues ya me estoy animando un poco más a crear mi propio negocio. Cada vez más aprendizaje, más ideas, más innovadoras y más que nada con lo actual o, por ejemplo, en este caso, con lo futuro para ya pensar más allá. Muy, muy, muy divertido, muy dinámico, está muy entretenido. La conferencia de Carlos Jones estuvo muy interesante, ya que nos trajo nueva información acerca de cómo va a estar proyectado para el 2030. Y es algo muy interesante que todos tenemos que tomar en cuenta. Pues lo más interesante de todo es que no solamente es dedicado a estos estudiantes, sino también a de otras divisiones. He visto a compañeros que son de ingeniería también. Eso es lo más importante, en que no son exclusivos de estudiantes de diversas carreras, sino que todos tienen derecho a aprender, y más que nada en cómo funciona el mundo económico. Pues yo soy cero creativo, entonces espero ser un poco más creativo y abrirme más a ese lado. Todos los chicos que he conocido son maravillosos. Hay un cuento de Galeano que creo que los representa de manera perfecta. Para mí son un mar de fueguitos. Unos brillan un poquito más que otros, pero de verdad que están llenos de luz. Son chicos súper inteligentes, sumamente sabios. El discurso de la presidenta de la organización me dejó la boca abierta. Espero que el día de mañana todos ellos salgan a conquistar el mundo, pero de una buena manera. No siendo dinero solamente, sino siendo excelentes personas y desarrollando a excelentes seres humanos como son ellos. De verdad que me llevo muchísimo la organización. Si la tuviera que calificar sobre 100, te diría no lo voy a hacer, porque fue mucho mejor que eso. Todos muy buena onda, mucha calidez, y me llevo mucho, mucho aprendizaje de cada persona que me topé en este pequeño viaje. Pienses que exagero, es la verdad. ¡Vámonos! Como nosotros, desde donde estemos, con lo que tengamos, somos capaces de resolver problemas con la creatividad que las redes nos han permitido, con la tecnología que tenemos todos a nuestro alcance, para poder hacer de este país un lugar mejor.